Hola, hola, estimados amigos, una vez más en estas tierras hermosas por acá, tratando de ver, amigos, si me logro comprar unos elotes, ya que por ahí quería hacer una chamusca en la tarde. Quería ver si lograba por ahí, amigos, quizá hacer unos elotes locos o algo por el estilo. Así es de que, amigos, nada más ni nada menos que por acá visitando a unos amigos ya de hace bastante tiempo. Así es de que su amigo y servidor Nelson por ahí. Hola, hola, linda gente, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Gusto en saludarlos. Como decía, voy hacia estos lugares. Ya aquí en este lugar cultivan elote, pepino, ayote, pipián. Una infinidad de cultivos. Esta parte de acá, pues es como el pasto para el ganado, ustedes pueden ver por allá, ¿no? Y pues a este costado tenemos la cañera y luego allá pues están los elotes, amigos. Así es de que por ahí acompáñenme para observar si esta gente pues ya tienen elotes. Así es de que para poder hacer la chamusca. Aquí están también los papaturros, amigos. Aquí ya este sí ya tiene papaturros, podrán ver. Este es comestible, amigos. Por supuesto. Vamos a ver si hay algunos maduros. Más adelante tienen que haber. Porque si tiene este arbolito ya tienen todos los demás. Así es de que, amigos, vamos a ver si logramos proseguir aquí. Perdón por el movimiento, pero estaba abriendo el falso. Así es de que sí, amigos. Amigos, hemos llegado al cultivo de maíz o elotes, como le quieran llamar ahí, en su país. Y miren, pues nada más ni nada menos que ahí están, amigos. ¿Cuántos van a querer por ahí? Así es de que podrán ver cómo está esta milpa de hermosa. Así es de que, amigos, miren qué elototes. Podrán ver grandes elototes, amigos. Como podrán ver, ahí hay más todavía. Bueno, vamos a tratar de ver y luego les muestro lo demás que hay aquí, amigos, porque cultivan mora, cultivan ayote, también en ocasiones berenjena. Así es de que cultivan berenjena. Creo que esta ya la tapizcaron, amigos. Aquí solo está nada más el zacate, según se ve. Sí, ya esta sí ya dio punto. Ya todo ese pequeñito se queda allí. Ya ese ya no se va, pero solo grande. Oh, miren, amigos, llegamos a la pepinera también, podrán ver. Como les decía. Así es de que aquí se cultiva de todo, amigos. Podrán ver por ahí, vamos a ver si anda el amigo. Por ahí tiene que andar.
Así se cultiva el pepino acá en El Salvador, amigos. Y aquí está el pipián, por supuesto. Ahí están, amigos, ahí están. Aquí están las moras también. Y miren, amigos, qué belleza estos cultivos. La verdad, se admira pues la inteligencia de los campesinos. Así es de que, amigos, agradeciendo como siempre, primeramente al creador y después a cada uno de ustedes que están pendientes ahí del contenido. Es de que voy a ver si me logran vender unos pipianes, amigos, unas moras, unos pepinos y unos elotes, por supuesto. Así es de que así son los cultivos aquí, amigos. Cultivos espectaculares que siembran estas gentes. Tienen de todo un poco en el mismo lugar. Tiernitos, amigos, qué barbaridad. Vamos a ver este costado para que vean cómo se miran las hiladas las hiladas de pepino, amigos, cómo lo trabajan ellos acá. Así es de que, amigos, su amigo y servidor Nelson por acá tratando de, como dije, he venido a este lugar para comprar, a ver si me logran vender unos, porque creo que venden en mayoreo. Y su servidor no compra en mayoreo porque solo para el uso. Como se mira que han estado tirando agua hoy en la mañana. Hermosura, miren, amigos, cómo se miran esos cultivos. Podrán ver, así va ya la plantación de esta milpa que no ha dado punto todavía. Así es de que, amigo, voy a ver si me van a vender para cortar unos por allí y mostrarles cómo están de espectaculares. Sin faltar, amigos, de que aquí tienen ya lo que es el 100% cultivo de mora estas gentes. Tienen los morales, amigos. La mora que llega al pueblo. Nunca se han preguntado cómo la cultivan los campesinos. Así se cultiva, amigos. Así es de que, amigos, caminando acá en estas tierras hermosas de nuestro querido El Salvador, podrán ver qué hermosura cómo cultivan los amigos.
Así es de que saludito ahí en cualquier país que puedan ver al amigo Nelson, reciban un cordial saludo. Y así es como el amigo Nelson explora nuestro querido El Salvador día tras día, tratando de lo que es explorar cada espacio del Salvador. Así es de que, amigos, sin quedar más tiempo, por ahí les voy a estar contando si compré unos pepinos, unas moras, unos pipianes. Si los logro comprar, pues por ahí se los voy a estar mostrando. Así es de que voy a proseguir ahorita ya a ir a buscar a los amigos para que me vendan ahí. De lo que ellos cultivan. Así es de que gracias por haber estado por ahí. Saluditos para todos, bendiciones, cuídense mucho. Ya que hasta aves hay aquí, miren, amigos.